Vamos a usar un litro de jabón de glicerina. Lo encuentras en dos presentaciones, en blanco y transparente. Puedes elegir el que más te guste. La glicerina hidrata, suaviza y calma la piel en casos de pieles secas con tirantez y picor. Lo vamos a cortar en trozos pequeños. ¿346 minutos más tarde? Vamos a agregar 20 gramos de cera de abeja. La cera de abeja es hidratante, frena la aparición de arrugas y signos de expresión, elimina pequeñas cicatrices, reduce las marcas de acné y equilibra el tono de la piel. Esto lo vamos a llevar a baño María. Ahora vamos a usar hojas de romero. Yo tengo la planta seca, pero también puedes usar romero fresco. Vamos a usar de 2 a 3 puñitos, lo que alcances a agarrar con 4 dedos. El romero es un excelente antioxidante, contiene ácido rosmarínico que tiene acción antiinflamatoria, idóneo para pieles sensibles, además tiene propiedades tonificantes, combate la flacidez y revitaliza la piel. Vamos a usar de 2 a 3 puñitos de cupressus, conocido como ciprés. Esta planta la colecté de un árbol que me encontré en la calle. Se ve así en vida libre y es una planta común en jardines y calles. Esta es su semilla. El ciprés tiene compuestos que regulan el sebo de la piel, tiene acción cicatrizante y promueve la circulación sanguínea. Vamos a usar flores de caléndula. La caléndula tiene compuestos antiinflamatorios, antibacteriales y antioxidantes. Y de igual manera vamos a usar de 2 a 3 puñitos de flores. Aquí le voy a quitar los tallitos, pues solo queremos los pétalos de las flores. La glicerina ya se está derritiendo, aquí hay que mover constantemente. Como se puede observar, aquí todavía le falta para que se derrita por completo, pero es buen momento para agregar las hojas de ciprés y el romero, para darle el tiempo de extraer las propiedades de estas plantas en el jabón de glicerina. Mezclamos muy bien y dejamos las plantas por 20 minutos para que termine de extraer sus propiedades. Pasados los 20 minutos, lo sacamos del baño María y agregamos las flores de caléndula. Mezclamos muy bien y movemos hasta que la mezcla esté tibia. Una vez que nuestras manos soporten el calor, es momento de agregar el aceite esencial. Voy a usar aceite esencial de árbol de té. Voy a usar 20 gotas.
Y este aceite es antibacteriano, cicatrizante, fungicida y es usado para dermatitis y como tratamiento para el acné. Mezclamos el aceite muy bien y si pueden observar, la mezcla se ve un poco más espesa. Y ahora es momento de colocarlo en el molde y dejarlo enfriar. Y una vez frío, lo sacamos del molde para cortarlo. Yo usaré una cortadora de jabón, pero también puedes usar un cuchillo. Y están listos para ser usados. Para conservar el aroma del aceite esencial es recomendable envolver el jabón en papel film, pero si no quieres usar papel film, puedes guardarlos dentro de un tupper o recipiente de plástico con tapa. Y listo, disfruta de tu jabón con ingredientes naturales.